Por acordo da corporación, señor secretario, damos comenzo ao segundo pleno extraordinario. Bueno, pues iniciamos a sesión deste segundo pleno extraordinario, que é un pleno solicitado polo Grupo Popular e por Experta Monforte, como figuran nas asinaturas desas cinco persoas que pertenecen ao Grupo Popular e ao concelleiro de Experta Monforte. Así que non sei cal dos dous grupos, dos dous partidos, vai facer de portavoz. Un deles ten que facer de portavoz, os dous non poden ser... Sí. É dicir, un deles vai ter tres turnos e outro dous. Igual co resto dos grupos. Ustedes dirán. Sí, Germán, como habíamos quedado... Como es una moción nuestra, pues vale, él nos ha apoyado en este pleno extraordinario, pero eso no implica que apoye la... Pues tenemos usted la palabra, doña Cati. Muy bien, de acuerdo, gracias. Bueno, pues antes de iniciar la exposición de la moción que hemos traído aquí, solicitamos que no se remunere este pleno extraordinario, ya que son plenos que solicitamos ajenos a cualquier funcionamiento ordinario y normal del Ayuntamiento, y pese a que sí que está contemplado su remuneración, pues ya que hemos solicitado el pleno extraordinario, nos hemos puesto de acuerdo los concejales que hemos firmado esta solicitud, del mismo modo que de la otra vez, cuando también apoyamos el pleno extraordinario que solicitó Experta, solicitamos que no se remunere. Ahora queda su arbitrio. Pero solicitamos, del mismo modo que también se solicitó en el anterior pleno extraordinario que nosotros apoyamos, que inició Experta, también nos hemos puesto de acuerdo para que este no se remunere. Que no lo remuneren, bueno, pues un poco porque ya que hemos hecho un pleno extraordinario en el que a veces hemos venido aquí a las personas en pleno mes de agosto y a lo mejor pues no, como no les parecía urgente la moción, pues por respeto, nosotros no tenemos problema en que no se remunere este pleno, del mismo modo que se pidió el otro, lo pedimos también en este. En todo caso, doña Cati, como eso no está hablando día del pleno, se va a votar. Ustedes, si quieren renunciar a eso, tienen que pedirlo por escrito. Bien. Entonces, pagan una solicitud por escrito. Perfecto. Renunciando a eso, y los concejeros que quieran. Y ya está. Perfecto, pues queda aclarado. Porque esto no se va a votar aquí. Vale, perfecto, queda aclarado. Sí, pues, nos tampoco reflejamos una solicitud, pero queda aclarado. Muchas gracias. Bueno, voy a tener que leer detenidamente la moción. Cada vez me gusta menos hacer ese tipo de cosas porque es como que ya lo tenéis y prefería hacer una explicación más amplia siempre, pero como veo que en las últimas intervenciones del señor alcalde en los medios de comunicación acerca de esta moción, parece que no sé si no la ha leído o no se ha enterado bien, la voy a leer otra vez nítidamente a ver si cambiamos la argumentación ahora en este debate. O Partido Popular aboga por un transporte público de calidad e pola mellora das infraestructuras que faciliten a mobilidade das persoas. Neste contexto, o ferrocarril é unha das posibilidades idóneas para garantir o dereito renunciable que teñen os cidadáns a mobilidade, por entre outros motivos, seguridade, comodidade, sustentabilidade ambiental, reducción do tránsito de vehículos nas estradas e vertebración territorial. Para garantir os servicios e a competitividade dos territorios, é preciso que os cidadáns teñan a súa disposición un transporte ferroviario de calidade. Iso supón que poidan dispoñer nunha oferta acorde coas súas necesidades, tanto no que respeta as características dos trens, como itinerarios, tempos de viaxe e frecuencias. Estes requisitos, lamentablemente, non se están a cumplir na nosa comunidade autónoma, que ven nos últimos anos sendo xeto dunha continua reducción e supresión de servicios por parte do Goberno Central presidido polo Partido Socialista. Esta precaria situación do transporte ferroviario en Galicia é máis extrema se cabe na zona sur da provincia de Lugo, onde Monforte de Lemos, que fora un dos nós ferroviarios de relevancia e referencia nacional, acabou se convertendo pouco máis que nun apeadeiro. Esta xa de por sí precaria situación viuse agravada nestes últimos meses, como é ben sabido, polo contexto sanitario e a declaración de estado de alarma por mor da pandemia do COVID-19, que limitou ostensiblemente a mobilidade das persoas. E leo máis lento porque isto é importante o quid do debate. Unha consecuencia desta situación extrema na que o transporte ferroviario se refire foi a drástica reducción e mesmo supresión de servicios que agora, pese a restablecerse o dereito a mobilidade dos cidadáns, non se repuxeron por parte do Goberno Central. Máis ben ao contrario, semella que Renfe, coa necesaria convivencia do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, pretende dar valor de normalidade a excepcionalidade derivada do COVID-19. Así constatamos con fonda preocupación como o deterioro e a morma dos servicios ferroviarios se mantén con conseguinte agravio para os galegos, en xeral, pero especial prexuicio para os habitantes da zona sur da provincia de Lugo. De feito, dos 29 trens suprimidos por Renfe en Galicia por mor da pandemia, 22 afectan directamente a estación de Monforte de Lemos. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular
Popular entendemos que de ninguna maneira a situación xerada pola COVID-19 pode ser utilizada como excusa polo goberno presidido polo Partido Socialista para eliminar servicios ferroviarios na nosa comunidade e privar aos galegos dun servicio público esencial, tendo en conta, ademais, os graves prexuizos que supón para a economía local dunha comarca e dunha zona, a Ribeira Sacra, que está traballando arreo para ser declarada Patrimonio da Humanidade. Desde este grupo municipal, consideramos que a discriminación ferroviaria que o Goberno central está sometendo esta zona limita o desenvolvemento que levará aparellada esta distinción na potenciación da riqueza ambiental, paisaxística e turística da comarca. Antes de pasar a ler, que teño un poquinho de tempo, os puntos de voto, quero recordar que se suprimiron 80% das líneas, iso foi xeneral, por rumor da pandemia, se suprimiron todos os medios de transporte. Entón, por iso, no seu momento en julio, tras ter varias reuniones con traballadores de Renfe e con sindicatos, consideramos, presentamos, fora de plazo, por suposto, porque non tiñamos a moción todavía preparada por rumor das reuniones, presentamos a moción de urxencia porque nos parecía importante restablecer ese tráfico ferroviario. Esa é a moción que traemos aquí. E, ademais, recordar que os talgos que suprimiron son o 60% dos ingresos da taquilla de Monforte de Lemos. Por eso nos parece un tema tan importante, por eso solicitamos o pleno extraordinario. Ben, os 4 puntos, leo rapidamente. 1. Exixir ao Ministerio de Transportes, Movilidade e Agenda Urbana que non utilice a situación derivada da COVID-19 como excusa para incidir na discriminación ferroviaria que padece a nosa comunidade en xeral. En especial a zona sur da provincia de Lugo. 2. A tal efecto, demandar o restablecemento inmediato de todos os servizos de tren que foron suprimidos, nomeadamente a restitución e mesmo ampliación de frecuencias entre Lugo, Monforte, Ourense, con outros puntos de España, como Madrid e Barcelona. Incrementar o cadro de persoal de maquinistas e dotar do persoal necesario aos servizos ferroviarios que se prestan nestas liñas co objetivo de ofrecer un transporte de tren de calidade aos usuarios. E, punto número 4, retomar o compromiso adquirido polo goberno de Mariano Rajoy, sendo ministro Íñigo de la Serna, para a modernización da liña entre Lugo e Ourense que achegue aos cidadáns da provincia as vantaxes da alta velocidade. A tal efecto, recuperar a programación de actuacións e o cronograma que deixou encaminhado o goberno do Partido Popular para a modernización e reducción dos tempos de viaxe, coa xilización da execución das variantes de Canaval e Ural e a electrificación e mellora das vías. Pola miña parte está exposta a moción. Gracias. Muchas gracias, doña Cati. Don Emilio. Ah, perdón, sí, coponente, don Germán. Sí. Don Germán. Sí. A experta Monforte non lle importa quen goberne nin en Santiago nin en Madrid. Vamos a defender sempre o mellor para Monforte. Esta moción de ter cumplimento melloraría a nosa cidade. Somos conscientes, efectivamente, de que o PP tivo tempo de facer o que agora reclama, pero o noso voto a favor é polo fondo da cuestión e de xeito importante polo feito de que vostedes non permitan que estas mocións entraran no pleno de xullo por urxencia. Abusan vostedes da maioría absoluta e as súas propostas entran por urxencia xustificadamente e injustificadamente. Non aplican a mesma regra para o noso grupo, por exemplo. E con elegancia e con actitude positiva, dígolle, señor Tomé, que polas formas, no fondo, non facemos nada máis que facer que facemos. Moitas gracias, don Emilio. Grazas, vamos a ver. Antes de nada, decir que o que vou a votar, o que vou a definir, que mañá, pois, ningún iluminado diga na prensa EcoBNG está en contra dos servicios ferroviarios de Monforte, como pasou en outras situacións. Nosotros defenderemos os servicios ferroviarios ou servicios, en definitiva, públicos e de calidade. E coincidimos nesta moción do Partido Popular, pois, en cousas, non? O primer punto é un brindis ao sol, literal. Podemos aprobarlo. O número 2 é unha demanda, igual que o punto 3, que podíamos poñer personal en talleres e demais, que viña xa se votou aquí nesta Cámara, pois cando se presentou a plataforma do ferrocarril, neste tren collemos todos, pois viña xa a ter problemas. E os trenes que se están perdendo, pois é unha pérdida para a nosa cidade. E se isto lle incrementamos, co que xa se foron perdendo dos últimos anos, porque aquí pon a moción, tiño aquí subliñado,
cosas que en los últimos años, no sé a qué años se refieren, si fueron los últimos dos, los últimos tres, o los últimos 15, o desde que yo era pequeñino, se fueron perdiendo paulatinamente, indiferentemente que gobernase no, no Estado, PSOE, PP, alternándose, ¿no? Entonces, esto chove sobre mollado. Y por eso, y voy a demostrar aquí que hay una cosa muy distinta, una cosa es defender los servicios ferroviarios y otra cosa muy distinta es la moción del Partido Popular que se nos trae aquí. Y repito, va a quedar demostrado al final de este debate. Por eso, oye, pido, porque usted, don Acatis, tengo muchas veces feito aquí, que no tenía ningún interés o no tenía ningún problema, en que se votasen por puntos, y si nosotros votamos por puntos, nosotros o punto 1, o punto 2, o punto 3, pues vamos a votar a favor. Evidentemente, o punto 4, no. Porque si queremos defender los servicios ferroviarios de Monforte, es incompatible con el punto 4. Literal, incompatible. Porque ahora gobierna el PSOE, y tenemos que hacer oposición al PSOE en el gobierno del Estado. Pero cuando gobernó el Partido Popular, estábamos en las mismas. Entonces, estamos pasando la pelota de un lado para otro. Y tragar que queiramos votar a favor de recuperar el plan de estratégico que tenía el señor Rajoy, evidentemente eso nosotros no vamos a apoyarlo. Si votamos por puntos, pues faremos, ¿no? Y ya remato brevemente, fala de vertebración territorial. Yo quiero lembrar que en esta Cámara, fai un año, o pleno de septiembre de 2019, quien les fala trae una moción a esta Cámara, donde se falaba de que había que recuar en aquellas eliminaciones dos apeaderos y demás estadios. Y el Partido Popular abstívose. Y el problema no es abstenerse, el problema es literal o que se argumentó para abstenerse, que si no había trenes o no había personas, ¿para qué iban a parar los trenes? Por lo tanto, dentro de esa coherencia, nosotros esta iniciativa, pues, que nos tira un poco a chamusquilla. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista, tenga palabra señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Me voy a quitar esto para hablar porque si no, no me van a entender. Si alguien tiene algún inconveniente, que me lo diga. Y lo pongo, claro. Mire, doña Caterine, yo cuando usted en su moción habla de recuperar el cronograma de la programación que dejó encaminado el Partido Popular, me pregunto a qué se refiere exactamente. Como bien apuntó don Emilio, porque el suyo fue el cronograma de la parálisis. No con estas palabras, pero más o menos creo que conviene en la misma conclusión que yo. Mire, entiendo entonces que para ustedes el modelo adecuado de gestión ferroviaria es el que desarrolló Ana Pastor. Ese es el caso. Porque el ejemplo que ponen ustedes de moderación y buena gestión resulta que dejó sin ejecutar el 51% de las inversiones previstas. Unos 1.600 millones de euros. No nos venga usted aquí con brindis al sol, después de estas fechorías que han cometido. Mire, una auténtica barbaridad de dinero que perdimos todos los gallegos por su nefasta gestión. Están pidiendo al gobierno socialista que remedie las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la paralización de las obras del AVE entre 2014 y 2017, cuando gobernaba el PP de Rajoy. Unas irregularidades que llevaron a muchos contratistas a reclamar unas indemnizaciones de 80 millones de euros. Porque a veces, cuando uno apuesta por no gastar, gasta lo que no debe en pagar indemnizaciones luego. La estrategia del Partido Popular con el tren es siempre la misma. Callar cuando gobiernan y Ana Pastor paraliza el AVE y suprime frecuencias ferroviarias. Porque como bien le dijeron aquí, es que resulta que no había gente. Por eso había que suprimir los trenes, ¿verdad? Ahora dice usted que los pongamos. Y reclamar cuando no gobiernan, responsabilizando a la gente de sus deficiencias en la gestión. Este ayuntamiento no deja de reclamar servicios ferroviarios de calidad para Monforte y para la provincia. Y también impulsamos estudios, como los elaborados por el Eixo Atlántico, para analizar con criterios racionales la situación en las redes de transporte. Por cierto, mucha preocupación, pero cuando se presentó el último estudio sobre las líneas de la provincia, ustedes simplemente no asistieron. Yo no sé si es que ustedes consideran que no tienen nada que aportar o que simplemente no precisan nada que aprender sobre esta cuestión. Y eso que el autor del estudio era el profesor Rodríguez Bugarín, exdirector general de movilidad de la Xunta de Galicia, nombrado por ustedes. Bugarín es un experto de prestigio internacional, pero ustedes no lo escucharon, ni antes ni después de cesarlo. Ese triste afer que todos conocemos. Mire, no hablen ustedes como si ya hubiéramos superado la necesidad de adoptar medidas especiales por el COVID. Por desgracia, el virus sigue ahí y la prudencia también en el transporte es obligada. Usted utiliza el COVID, dice que se utiliza el COVID como excusa. Usted lo que pasa es que ha encontrado una competencia del Estado para venir aquí a usar esto como caballo de batalla. Fíjese un poquitín en las competencias de la Xunta de Galicia y fíjese lo que se está haciendo por el COVID. Fíjese lo que está haciendo. Ves un paseo por los juzgados, por ejemplo, a ver cómo estamos. Y por decir algo, que es lo primero que se me viene a la cabeza.
Mire, no se trata de defender el tren, se trata de defender los puestos de trabajo y de dar buenos servicios a las personas que emplean el tren, ¿vale? Los servicios públicos tienen que dar servicio a las necesidades reales de los usuarios, como hacen en los países modernos. Ustedes, sin embargo, no hablan aquí nada del transporte en autobús, que es una responsabilidad de la Xunta. Por ejemplo, suprimiendo líneas de autobús, haciendo concursos a medida para conceder los servicios a sus amigachos, sin importarles para nada la necesidad de los ciudadanos. Pero ese no es el caballo de batalla que a usted le interesa, es el otro. El Ayuntamiento de Monforte hizo propuestas serias basadas en la opinión de profesionales del transporte y la Xunta no atendió ninguna, doña Katia, ninguna, en este concreto tema. Mire, doña Ana Pastor anuló el contrato de la estación intermodal de Lugo. ¿Lo recuerda? Pues se lo recuerdo yo. Una infraestructura que ya estaba contratada y que es de vital importancia para que el AVE llegue a Orense, Monforte y Lugo. Y si me equivoco, dígamelo. Si no es verdad lo que digo, dígamelo también. El informe del Tribunal de Cuentas que tengo aquí en mi mano, en su fiscalización en los años 2014 y 2017, dice que el importe ejecutado en las líneas de alta velocidad fueron 6.425 millones, de un presupuesto que ascendía a 12.533. ¿Qué le parece? Es decir, que solo se ejecutó la mitad del presupuesto. Por eso el Tribunal de Cuentas dice que no consiguió ninguno de los objetivos previstos. Mire, lo tengo aquí. Se lo puedo dejar para que lo vea. Y ya verá cómo después se da cuenta de las cosas que dice en su moción y lo que es la verdadera realidad. Señores del Partido Popular, a esto, a lo que ustedes llaman buena gestión, yo lo califico de una pena de gestión, o de gestión penosa, como prefiera. A mí me gustaría que su dirigencia a la hora de reclamar servicios públicos no se circunscribiese al tren. Me gustaría que ustedes reclamaran médicos y enfermeros para paliar los recortes de la Xunta, sobre todo en el medio rural. Maestros y personal de apoyo para que el próximo curso pueda empezar con garantías y no con propaganda, como están haciendo ahora. Para la salud de los niños y la tranquilidad de los padres, no con propaganda y titulares de periódico. Y residencias públicas gestionadas pensando en la dignidad de los mayores y del personal que las atiende. Guarderías públicas para que la gente que piensa en tener un hijo no tenga que pensar quién se lo va a cuidar durante los tres primeros años, por poner un ejemplo. No voy a continuar porque la serie sería infinita, ad aeternitatem. Yo no sé si Feijóo perdió o no el tren hacia Madrid. Lo que sí sabemos son los trenes de la modernidad que Galicia ya ha perdido como resultado de la gestión del Partido Popular. Por mucho que haya ganado las últimas elecciones, porque también las ganó Trump, y miren lo que está pasando en Estados Unidos. Ganar no significa tener la verdad absoluta. El don de la infalibilidad de momento es atributo del Papa. Creo que el resto de los mortales no lo tienen. El gobierno del Ayuntamiento de Monforte no va a entrar en los juegos forales del Partido Popular, como esto que nos presenta aquí doña Katia. Otros sí, nosotros no. Ya les diré también por qué. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos dedicamos a gobernar con seriedad y no nos paramos en florituras políticas, que es lo que, a fin de cuentas, contiene esta moción. Ustedes tienen una estrategia política de desgaste permanente, en vez de ayudar a resolver los problemas, lo que convierte al Partido Popular en unos perfectos inútiles políticos cuando presentan cosas como estas, que no van a ninguna parte y que son declaraciones de intenciones, que además se contradicen con el pasado de su gestión, con sus propios actos a los que deberían vincularse como todo el mundo. De vez en cuando ustedes hacen desembarcos de cargos públicos en función de los intereses que tengan, siempre en coches de alta gama, muy bien acompañados, y a los que asisten cargos que nunca viajaron en tren, estoy seguro. Yo creo que incluso algunos lo ven como algo exótico, ¿verdad? El tren de cercanías de Galicia. Nosotros, este equipo de gobierno, defendemos los buenos servicios ferroviarios para Monforte, para la provincia de Lugo y para Galicia, con una especial atención a los puestos de trabajo, pero no vamos a apoyar este tipo de, perdónenme la expresión, triquiñuelas políticas, que lo único que pretenden es seguir engañando a la población y hacer propaganda, de decir voy a hacer lo que no pude hacer cuando gobernaba y le pido a otros que lo hagan ahora. Y además sin dar datos concretos ni propuestas concretas. Por eso me atrevo a calificarlo de brindis al sol. Y fíjese que yo califico el contenido de su argumento, no usted, que quede bien claro. Persona a la que profeso un profundo y especial respeto, como usted bien sabe. Para finalizar, después de que ustedes hayan coincidido varias veces en las iniciativas que presentan en este pleno, firmadas por el Partido Popular y por Esperta Monforte, yo creo que deberían dar un paso adelante, incluso hasta fusionarse, si me lo permite. Pero de eso ya hablaré después. No estaría mal. He concluido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Torres. También ya se acabó el tiempo. Así que, doña Katy, tiene un segundo turno. Cuidado que si nos fusionamos igual ya arrasamos, ¿eh? O sea, que no dé ideas, ¿eh? Bueno, vamos a ponernos serios. A ver, don Emilio, es increíble que en plena campaña de las autonómicas se sacase una foto usted en la estación de ferrocarril
sabiendo el problema que había y la preocupación que había de los empleados de que no se habían restablecido el 80% de esas líneas suprimidas durante la pandemia. Y en el momento de la campaña electoral, que estábamos en la denominada nueva normalidad, se estaban pidiendo ya desde los sindicatos de Renfe ese restablecimiento, porque se están temiendo que al final no se restablezcan. Eso por un lado. Pero por lo que veo, a usted ya no representa al bloque aquí en Monforte, representa al Partido Socialista. Aquí yo veo al concejal número 12 del Partido Socialista, no veo ya el bloque aquí en Monforte. Eso ya se lo digo, lo que nosotros pensamos y piensa mucha gente. Mire, me habla de una moción que trajo usted el año pasado que hablaba de reactivar los apeaderos de Galicia. Yo es que no hablo de eso en esta moción. No es que venga aquí yo ahora a pedir eso y me contradiga. Yo hablo de cosas distintas. Que por eso digo, si quieren vuelvo a leer la moción, hablo de que durante la pandemia se suprimieron, igual que pasó en toda España, y que aquí no se han vuelto a restablecer. Y que nadie va a negar que llevamos un pasado de desagravio total aquí en Monforte del ferrocarril. Yo eso no lo puedo negar, pero esto tiene que ser un primer paso de lucha frente al ferrocarril. Y mire, don Iván, ¿de verdad esos son sus argumentos? ¿De verdad? ¿A esta moción en la que estamos hablando de un tema en concreto que puede ocasionar un grave perjuicio para la ciudad de Monforte? Hay personas que no han podido venir a Monforte, que serían unos turistas muy buenos, que mantendrían las medidas de higiene y que además potenciarían la economía de Monforte, que nos debería de preocupar eso también, y no han podido venir porque no ha habido líneas. ¿Su argumento qué es? ¿Hablarme de qué? De Ana Pastor, del año 2014, es que estamos en el Congreso de los Diputados, o me he perdido yo algo, de repente. Porque normalmente cada vez que usted habla, no argumenta lo que tiene que argumentar, desvía la atención. No sé si eso con los jueces le funciona, pero no debería funcionarle en política ni con los ciudadanos. Céntrese en el debate que estamos teniendo ahora. Y el debate es la supresión del 80% de las líneas, la supresión de los talgos que implican el 60% de la taquilla y el principio del fin de la ciudad del ferrocarril en Monforte de Lemos. Que haya un pasado en el que se puede culpabilizar a unos y a otros del deterioro del ferrocarril en Monforte, a mí no me exime para quedarme callada. Yo no me voy a callar porque a lo mejor alguna persona de mi partido en el pasado no se haya esforzado lo suficiente. Eso a mí no me legitima para callarme. No, no, eso a mí me tiene que delegitimar y dar impulso para traer propuestas aquí para que ayuden y potencien a la ciudad de Monforte. Y ustedes no pueden decir, como los del PP lo hicieron mal o como los del PSOE hace 20 años lo hicieron mal, pues me callo y sigo y acepto que esto vaya de mal en peor. No, no, hay que coger el toro por los cuernos. Y esto tiene que ser una primera declaración de intenciones para poder recuperar ese ferrocarril. Porque si no nos movemos con esto que acaba de pasar, yo no sé qué futuro nos espera. Nada más, gracias. Muchas gracias, doña Cati. Don Germán. Sí, un poco en la misma línea. En principio, nunca con idea de ser o número 5, ni moito menos. Pero efectivamente falamos de exixir o Ministerio que non haxa discriminación, demandar o restablecemento de todos os servicios, incrementar o cadro de persoal de maquinistas. Non estou tan de acordo na de retomar os compromisos, etc. Pero que nos apoyemos, que presenten unha moción, que presenten un pleno extraordinario, a moción que queiran, non quere decir que nos vayamos aliados con eles. Nin siquiera se acordou de que cando Esperta Monforte a pediu, o PP e o BNG apoyounas. Nós non vimos a entrar en ese xogo. Eu entendo perfectamente esa actitude positiva que lle pide o señor alcalde, eu tamén a teño, por dentro tamén teño unha sonrisa e voulle respostar ca millor das elegancias, pero ciño-me exclusivamente o que pon a moción. E nós, no noso gau, do que falamos é efectivamente do que vimos a falar aquí. Nos entendemos que vostedes sexan máis profesionales que nós, porque nós o único que nos ceñimos é a apoyar ou non apoyar todas as mocións que vostedes nos presentan. E nós facemos exactamente o mesmo. Presentamos unhas mocións e nos gustaría que se ceñisen exactamente eso. Porque senón estamos sempre co fondo e as formas. O fondo sí que é, pero as formas non me parecen. Bueno, pois eso nos chamamos de outra maneira. Que pasa que non llo vou decir agora porque quero ser igual de elegante e seguir con esta actitude positiva. Pues moitas gracias, don Emilio. Sí, vamos a ver. En campaña fomos facer fotos. Hai un ano,
e hai dous, e hai tres. Levamos bastante tempo traballando na defensa do ferrocarril. Non é costa de dous días. E lle dixen que íbamos, apoiábamos os dous puntos ou os tres primeiros porque son realmente interesantes. E coincidimos con eso. Pero a vostede é mellor sacar a vasoira e a barrer para todos facer aire, porque non me contestou se va a facer a votación por puntos ou non. E como veixo, ou intuyo que non a van a facer, é onde se demostra que o interés do ferrocarril de Monforte pasa a un segundo plano. O importante é aprobar a moción do Partido Popular. Ese é onde se vai a ver. Se o fai por puntos, poña usted en jaque ao goberno. Vote por puntos, pois díganlle a ver se votan, se votan a favor dos puntos ou non puntos. E aquí votaremos os dos primeiros, e o último punto, evidentemente, non vou votarlo. Eu fago campaña por algo contra un goberno que nos está martirizando de Madrid. Goberna que goberna. E cando gobernaba o señor Rajoy, facíamoslo en contra do señor Rajoy, e agora en contra do señor Sánchez. Pero mire, di vostede, a moción de setembro non ten nada que ver con isto. Mire, aquí pon no, a exposición de motivos. Vertebración territorial. Eso tiña moito que ver, capacitación territorial, con aquela moción. O sea, non diga que non fala disto. Claro que non fala. Pide outras cousas. Pero tamén podíamos, engadímoslle, se quere, ademais de reclamar ao goberno do Estado que implante ou que repoña os trenes que se foron perdendo, que nos parece moi ben, tamén podemos reclamar ao presidente da Xunta, que agora que cando tome posesión, que faga cumprir as súas competencias en transporte. E as que non teña que reclame, porque hai unha cousa en Monforte que nos afecta moitísimo. Non é só ir a Madrid e a Barcelona no tren, ou que veñan a Monforte. É a vertebración territorial interna, como hai en outros lugares do Estado español, en de Cataluña ou Euskadi, que teñen un tren propio e teñen a propia gestión en o seu propio transporte interno. E aquí as competencias, pois, bueno, cando nos interesa, collemos competencias. E cando non, estamos lo vendo nestes días, nos lavamos as manos e las entregamos que nos lo den feito. Entón, non entenda por onde non é. Eu quero dicir, os tres primeiros puntos, nos votaremos a favor sin problema ningún, porque son cousas que repercuten no beneficio dos monfortinos. Evidentemente, o punto número 4, eso, a ver, hasta aquí podíamos comprar a ovella, pero isto é meternos con un cazador, unha serie de cousas, como pode ser o plan de transporte da Xunta do Goberno de Rajoy e a Íñigo de la Serra, podíamos poñer outros ministros, porque aquí tampouco se fala nada de lembrarse da investigación do Albia que foron tapando desde Madrid, os distintos gobernos, un e os outros. Por lo tanto, sexamos serios. Nós estamos a favor de que os servicios ferrocarril Monforte sexan de calidade e haxa servicios. Evidentemente, o punto 4 é incompatible cos outros. Se vostede vota por puntos, conte con os puntos. O punto 4 non lle vou votar a favor. Gracias, don Emilio. Moitas gracias. Don señor Torres, ten o seu turno. Moitas gracias, señor alcalde. Mire, doña Katia, yo creo que el perjuicio del ferrocarril, y eso lo sabemos todos, lo han causado ustedes. Y pretenden tapar las vergüenzas aquí viniendo con una de su gestión, con esta propaganda que hace. Y le voy a decir una cosita y apúntesela bien clara. Mire, a los jueces y a la institución que representan, yo le profeso un profundo respeto, por eso no los menciono nunca. ¿Entiende? Pues tampoco menciono nunca ni la vida privada ni profesional de nadie. Y mucho menos para fraguar argumentarios baratos en el seno de una corporación local. Ténganlo en cuenta. Señor Germán, yo cuando vi aquí 5 firmas en esta petición, dije, coño, pero aquí sobra uno. O falta uno, ¿cómo es esto? Son 5 concejales. Mire, don Germán, le voy a decir una cosa. Yo no sé si usted es consciente de lo que firma aquí, porque usted firma una petición de un pleno extraordinario, ¿vale? Pero ese pleno extraordinario es para debatir la moción del Partido Popular del establecimiento del servicio ferroviario, ¿eh? Por lo tanto, entonces, yo entendería que usted pidiera un pleno extraordinario como grupo municipal autónomo, ¿eh? ¿Vale? Y con criterio y ruta propia. Lo que no entiendo es que lo pida para debatir una moción de otro, porque lo lógico sería que usted presentara aquí algo suyo, y lo debatiera conjunto, separadamente, ¿me entiende? Pero no para debatir la moción, porque si se fija el orden del día, dice moción del Grupo Popular y de Jaime Germán. ¿Me entiende? O sea que, puestos a hablar del concejal número 12, pues igual estamos más atinados si hablamos del 5. ¿Vale? Y le voy a decir más. ¿Esto es a dónde nos lleva? ¿Ese origen asambleario y esa espontaneidad popular de la que presumimos? Entonces, Germán, mire, yo entiendo que aquí un poco se la colocaron un poco a usted, porque usted pidió el pleno extraordinario, pero se lo han ceñido a esto. ¿Vale? Entonces, su predecesora se pasó toda la legislatura pasada votando con el Partido Popular. Usted va un paso más allá. Usted ya firma propuestas y además en esas propuestas asume votar una moción. Y yo no sé, mal casa, ¿eh? Mal casa.
con lo que usted nos cuenta aquí, el retomar el compromiso adquirido por el señor Rajoy y el recuperar la programación de actuaciones y el cronograma que dejó encaminado el gobierno del Partido Popular. Eso es lo que usted suscribe. Vale. Entonces usted me dirá, vivir para ver. No le voy a decir más y creo que también ha sido bastante elegante. Nada más, he concluido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Torres. Está soportando ustedes, vengo, ¿sí? Así que tengo un tercero turno de peche, doña Cati. Bueno, rápidamente, una cosa es que se firme que se quiera hacer un pleno extraordinario, luego en la moción podrá decidir y opinar y debatir lo que quiera. Entonces, no intenten tergiversar o interpretar, digamos, que la norma a su antojo. Mire, vamos a ver la exposición final. Les voy a explicar una cosa. Yo en las pasadas campaña de las últimas elecciones autonómicas hicimos un meeting aquí, el Partido Popular, en el que vino el candidato a la Xunta y actual presidente en funciones, Alberto Núñez Feijóo, y el actual consejero de Economía, Paco Conde, y también que era candidato. Y yo, cuando me tocó hablar delante de los afiliados, no éramos muchos porque por el tema de los foros, yo les dije al presidente, en ese momento en funciones, repito, y al consejero en funciones, les dije que si ganábamos iba a ser muy pesada y que yo no les iba a pasar nada y que iba a exigir cosas para Monforte. Lo dije delante de la gente y se lo dije a ellos. Con esto lo que le quiero decir es que espero lo mismo de usted, señor Tomé. Espero, porque están desviando la atención, hablando de lo mal que se hizo otros años, hablando de problemas que hubo otros años. Yo ahora les hablo de un tema en concreto. Les hablo de un tema en concreto que es la supresión de los servicios ferroviarios que hubo durante la pandemia, que no se han restablecido y que ha causado un grave perjuicio en Monforte. Sea valiente, impóngase en Madrid, que usted tiene una mayoría aquí muy cualificada de 12 concejales y que además, 11-12, era un chascarrillo. Bueno, el caso es que también es presidente de la Diputación, impóngase. Y si es necesario, podemos hacer un proyecto en común, todos los que estamos hoy aquí, podemos iniciar la recuperación del ferrocarril, porque de verdad a nuestra agrupación municipal, la que al menos está ahora, le preocupa mucho el futuro de la ciudad de Monforte de Lemos y versa en estos momentos en el turismo, en el patrimonio cultural que puede llegar a ser la Ribera Sacra y su entorno y todo lo que existe en Monforte, y podemos potenciar la economía desde ese sentido. Entonces, tener un transporte es fundamental. Señor Emilio, puede usted traer una moción aquí para exigir ese mayor transporte, incluso interterritorial, aquí dentro de a nivel de autobús, de las competencias que tenga la Xunta, y nosotros pues también, igual que ha hecho usted, valoraremos y votaremos si es necesario también por puntos o en su totalidad, si lo vemos oportuno. No, que no le quepa duda que yo voy a pedir lo que esté en mi alcance, que sea bueno para Monforte. Que no le quepa duda. Por cierto, no le contesté antes, pero sí que aceptamos el voto por puntos, ¿eh? No tenemos ningún problema. Es que no le contesté en la primera intervención. Y nada más, que esperamos que aunque no lo vote, si no lo quieren votar, por lo menos por detrás haga las gestiones que sean necesarias para que el tema del ferrocarril no sea preocupante. Hay personas, muchos empleados, muy preocupados en estos momentos con esa situación. Entonces, ahí sí que tendríamos que unirnos todas las agrupaciones políticas de Monforte. A lo mejor ahora pues están todos ofendidos por esta presión que hemos hecho desde el Partido Popular, pero piénsenlo de cara al futuro, hacer fuerza todas las agrupaciones para que el tema del ferrocarril no vaya en mayor decadencia. Nada más, gracias. Muchas gracias, doña Cati. Bueno, antes de someter a votación, quiero hacer una reflexión un poco a tono de lo que se ha dicho, fío de lo que se ha dicho. Y doña Cati, mire, eu creo que Feijóo de este momento debe estar temblando pola súa amenaza. Debe estar temblando, está preocupado. Porque, oiga, leva 3 legislaturas gobernando o señor Feijóo. Esta é a cuarta que vai empezar. E porque non se acordou de Monforte en 12 anos? Por que? Digo, é un gobernante, inda que non goberna no seu color político nun sitio concreto, pois debe se querer articular o territorio, debe facer cousas en todos os sitios, porque os cidadanos de Galicia non son cidadanos do PP, nin do PSOE, nin do Bloque, son cidadanos de Galicia, vivan onde vivan. Así que, se votou 12 anos sin facernos caso, a pesar de haberlle pedido, dudo moito que a súa amenaza teña moitos efectos.
pode estar moi ben internamente, pero efectos prácticos, en fin. E logo, dice que vostede que faga xestións por detrás. Mire, eu fago por diante e por detrás, por todos os sitios. O feito é que vostede, creo que sabe, que se acaba, que nós aquí aprobamos recentemente un proxecto que gestionou humildemente quen lle fala para a supresión de dous pasos a nivel que son máis de 5 millóns de euros de inversión. Unha broma. É unha broma que vai significar unha reurbanización de unha parte importante da ciudad, por certo, poñendo en valor terrenos que agora non os teñen, e mellorando as comunicacións, urbanizando, facendo novas vías de comunicación e suprimindo riscos en dous pasos a nivel como é Río Seco e Juan Montes, por exemplo, e que seguimos traballando para suprimir o resto. Así que, esos son gestións. O resto está moi ben, nos mítines se dicen cousas, non sabe? Se dixeron sempre, se irán dicindo. Pero despois hai as cuestións prácticas. As cuestións prácticas. Así que, en eso creo que leccións aquí, hasta ahora, o Partido Popular non nos pode dar. E mire, doña Cati, non me veña aquí vendendo a película desta moción, porque esta é unha moción tipo, con todo o dereito do mundo a traela, pero é unha moción tipo porque esta moción xa debatín na Diputación. E agora veixo nos medios de comunicación, oxe, que van levar a Sarria, e dentro de pouco levarán a Ribas de Sil, e que sei, a Pola de San Julián, e que, a ver, ustedes que están, pola farándula salen na prensa o día da moción ou por arreglar realmente o problema do tren? Mire, ten que votar outra bronca a Feijó. Vou dar un dato, a ver se agora me impresiona máis. A Xunta de Galicia, no ano 2013, gobernaba o señor presidente da Xunta en funcións, deixou de subvencionar unhas subvencións que se daban a varias líneas de ferrocarril. E quitounas. Esa é a maneira que ten o señor Feijó de apoiar o ferrocarril. Sin embargo, en outras comunidades autónomas siguen as poñendo. E ese número que vostede dá de 22 trenes, mire, se non se lo cree, ni el que hizo la moción, porque non son certas. Sencillamente é un dato falso. E afirmo que é un dato falso. E eu digo que cando digo unha cousa non minto, como llevo a demostrar no próximo pleno ordinario, que é cando toca, non toca neste, que é extraordinario, xa lle direi unha cousa, a ver quen minte, se usted ou eu. E tamén lle digo unha cousa, debía ser un pouco máis prudente co que escribe en determinados sitios, porque insultar, ofender, decir barbaridades non beneficia para nada a un responsable político. Non beneficia nada. E senón, eso sí pode volver en contra. Aquí hubo ejemplos no pasado mandato. Hubo ejemplos claros e tuvo as consecuencias que tuvo. Así que ayudou como un consello de amiga. Fágame caso. Por alusión, pero por alusión me permite contestarle a eso, porque me acaba de decir algo personalmente. Doña Cati. Cuando si puede me da la palabra después. Doña Cati, esté tranquila. Simplemente pedirle la palabra, doña nada Cati, más. Estoy falando tengo derecho a pedir la palabra. O sea, doña Cati, que no tenga palabra, hombre, pare de interrumpir, usted. No se ponga nerviosa. No se ponga nerviosa, doña Cati. Yo no. Ya veo que me estoy poniendo nerviosa. Doña Cati, mire, usted modérese, porque vivirá muy bien. Modérese. Eu xa estou moi moderado. Sí, sí, non se preocupe. A parte, eu non me teño nada que moderar porque eu non insulto a usted. Eu non digo o que ustede dice. Sí, sí, xa yo lerei aquí, no próximo pleno, cando... Sí, sí, yo vou enseñar públicamente para que vexan como é o líder da oposición. Sí, sí, porque se eu falara cousas personales, igual tiña moito que dicir, doña Cati. Sí, 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 hombre, hombre, hombre... Pero mire, usted sabe que os que participan nos debates non teñen alusións, non hai dereito de alusións. Non, non, os participan nos debates non teñen dereito de alusións. Que teñen dereito de alusións se agora me metera co señor Víctor, que non o fago, con Víctor, que non o fago, non, non me estou metendo, estou debatendo, non, non. Doña Cati, non, se non entende as cousas, é o seu problema, se non entende, é o seu problema. Non estou metendo-me con usted, estou analizando un debate que hubo aquí, o cual teño dereito por o reglamento. É punto. Así que, doña Cati, non me faga chamar ya atención, porque este parece que está provocando. Isto non se permite. Mire, por menos desto, o alcalde se que teñen ustedes en Ourense, títere ese, expulsou os da oposición. Por menos.
así que non o provoco usted, que non quero. Entón, ele se teria, estaba explicando, ele teria dereito a pedir a palabra, se ora, o nombrara ele, pero non o fago. Entón, usted non ten dereito porque participou no debate, igual que dun Germán ou dun Emilio. Se respondo ao que dicen eles, non estou aludindo, non estou contestando. Parecía que isto é unha moción tipo. E, por tanto, isto non é para conforto, hombre. Isto é para unha estrategia do Partido Popular, punto. E está. Urxencia. Oiga, o Pleno da Diputación e o Pleno do Concello só se diferencian un día. No Concello son os últimos lunes polas tardes e a Diputación son os últimos martes polas mañás. É dicir, unhas horas, ni siquiera un día de diferencia. Na Diputación tuveron tempo a levar a moción ao Pleno e no Concello non. Logo, onde está a urgencia? Dígame usted onde está a urgencia. En todo caso, bote esa culpa a vostede. Pero non dicir que os demás non admitimos unha cousa por urgente. Urgente de que? Que ustedes queren debatir unha cousa que lles conviña en aquel momento? Hombre, se non hai ninguna urgencia, eh? Aquí hai outras cousas máis tomadas urgentes, por exemplo, repoñer médicos, o personal de enfermería, en fin, eso sí que é urgente. Pero eso de debatir aquí lo del tren, vaya por Dios. Mire, este sí que era urgencia. Usted sabe o que dice aquí isto? E usted falan despois que miremos o que ustedes deixaron proyectado. Pero isto dice o Tribunal de Contas que nombrou o Partido Popular, que se nombrou cando gobernaba o Partido Popular, por tanto, con maioría de persoas propostas polo Partido Popular. E poñeno a caldo. E isto dice o Tribunal de Contas, non o digo eu. Este é o exemplo. Hombre, por favor. Por favor, non me veña usted aquí con contos. E logo, eu, don Germán, usted é moi libre de facer o que queira. Pero vostede, francamente, tampouco está tan lexo do Partido Popular. Non nos engañemos. Non nos engañemos. Eu, polo menos, eu conocí a un cuñado seu que, pois eso, que todos sabemos pois de, políticamente, como juega cada uno. E eu asegurolle que levo moitos anos, sempre militei no Partido Socialista de fai 30 e moitos anos. Non cambiei nunca. O cual, cada un, non quer dicir que os demás non fagan o que lle gana. Pero mire, eu creo que don Emilio non está en risco agora mesmo. Ainda que don Emilio teña cuidado, porque acabo de ver hoxe tamén que Baltar acaba de fichar o alcalde de San Juan de Río, que era do BNG. Sale unha foto hoxe, me parece. E é o cuarto que ficha. Leva 4 fichados. É un especialista en fichar alcaldes, non? Falta un. Bueno, pois a ver se non o ficha, non? É un especialista. Así que, don Germán, que lle quería dizer a vostede, e que o dixante o señor Torres, mire, usted pode dizer o que queira, pero usted firmou o que firmou, eh? Non nos engañamos. Usted firmou o que firmou, e sabrá que rédito político lle vai ter. Eu non sei se os seus votantes estarían de acordo en que se mezcle co Partido Popular, e os do Partido Popular tamén que se mezcle con Esperta Monforte. Porque que eu sepa, o universo do voto é moi diferente un co outro. Que eu sepa, igual estou equivocado, eh? Igual estou equivocado. Pero usted firmou o que firmou. E xa veu o que dice o Tribunal de Contas do PP. Usted está firmando isto, eh? Porque le dice o que deixou feito o proyectado do Partido Popular. Usted está firmando isto. Recomendo yo que leo o Tribunal de Contas para saber o que dice. E don Emilio, estou de acordo con vostede. Algún iluminado dirá o que queira decir. E hasta fai 4 días, como quen dice, en términos históricos, é así, gobernaba o Partido Popular, que desde o ano 11 hasta o ano 17 gobernou. Gobernou 7 anos. E digo eu, non tuveron tempo a facer algo, pouca cousa, pero non tuveron tempo a facer algo polo tren. Ainda que fora pouca cousa. Isto que dicían dos trenes que agora teñen 35 anos, son todos vellos, pero que fai ano e medio, 2 anos, non tiñen 33. É que isto é tremendo. Ou cumpriron os anos todos de golpe. Igual se pasaron, sí, de bebés a vellos. Este é inaudito, de verdad. E logo, aquí na moción falan de Íñigo de la Serna. Fíxate tú onde vai. Despois veo Ana Pastor. E eu tampouco votou Ana Pastor. Hombre,
pero ver que teñan unha mínima proyección histórica do que foi estes gobernos, se acordará de cando gobernou Íñigo de la Serna, e ademais incluso porque deixou de estar ser ministro e cando recuperaron a doña Ana Pastor para ser ministra de Fomento en aquel momento. E non sei se o sabe vostede, pero lle vou dicir unha cousa. Cando gobernou o bipartito, que lamentablemente durou moi pouco tempo para Galicia, dentro do ano 2005 a 2009, había un estudio en marcha do que podíamos chamar uns trenes de cercanías para Galicia. Uns trenes catalanes ou trenes ou vascos para poñer en Galicia. Aquelo, desde que chegou o señor Feijó, meteu no caixón e non sabemos máis nada daqueles papeliños. Seguro que pasaron pola trituradora ou están apolillados. Pero iso era así. E eu nunca escoitei agora o goberno do señor Feijó falar dun transporte galego de cercanías. É dicir, pois un tren de Lugo a Ourense, comparada en Monforte, lógicamente, ou o barco de Valdeorras, ou trenes de, en fin, de Ourense a Santiago, de Lugo a Santiago, con frecuencias axeitadas para os estudiantes e para a xente que traballa. É dicir, eu só non escoito. Porque que eu sepa, os gobernos estatales teñen as competencias supra territoriais, é dicir, é igual que as carreteras. Unha carretera que une provincias, pois é autonómica. Unha carretera que une regións, é estatal. E unha carretera que une concellos, pois é provincial. Eso é así. Por tanto, eu creo que, doña Cati, ese de coller o toro polos cornos, como dicía vostede, é unha frase feita, que además aquí en Monforte, a última corrida de toros que hubo, foi no Chao de Fabeiro, cando se escaparon un toro para fora, que eran as vallas desas que se montan e se quitan, escaparon un toro para fora, levaron un susto tremendo, que desapareceron dos toros. E eu creo que coller o toro polos cornos é outra cousa. Coller o toro polos cornos é o que está facendo este goberno municipal, porque don Germán dice facer que facemos. O sea, que este goberno municipal fai que fai. Home, se quere comparamos con gobernos anteriores, poñemos sobre a mesa, sobre negro sobre branco sobre a mesa, a ver o que hai. Podemoslo comparar, sin problema ningún. Estou disposto a pasar a prova do algodón, como usted queira. De arriba para baixo e outra vez. Eso de facer que facemos, ao contrario, se eu sei que usted nos está criticando porque facemos demasiados asfaltos. Demasiados. Pero é que estaba fatal o pueblo, estaba fatal, don Germán. Porque senón non arreglaríamos. Pregunte aos ciudadanos. Os ciudadanos saben o ben. E sabe que lle digo? Vamos a seguir facendo. E vamos a seguir facendo esas infraestructuras que necesita Monforte. Porque non podemos ser ciudad para unhas cousas e aldea para outras. Monforte ten que ser ciudad. Po bon e po malo. E nos vamos a traballar por eso. Hasta onde podamos chegar. Todo nos vamos a poder resolver. Pero creo que lo hemos demostrado. Capacidade de traballo, capacidade de gestión, boa gestión económica, é que facemos cousas palpables, que se ven e que solucionan os problemas de saneamento, de mobilidade, de transporte. Non olvide, a primeira vez que nesta cidade hai un transporte gratuito para todos os cidadanos. Que non puxo antes? Dígame vostede. Don Emilio dicía antes, é a primeira vez que se rescinde o contrato. Claro, é moi fácil agora falar delo, pero hai que facelo, hai que atreverse, e hai que facelo. Entón, se todos os demais eran tan buenos, non somos tan malos, porque hasta agora non se fixo. O sea, que facemos, non? E os outros que facían? Se facían menos que nós, que facían os outros? Se nós facemos, que facemos? Esa é a pregunta. Entón, eu creo que, cando se critica, que ten todo o direito do mundo a criticar, pero eu creo que hai que criticar con argumentos. Porque se non se lle caiga o mismo, non se sosteñe, non? Non se sosteñe. Así que eu queria aclararles estes términos, como hoxe é cedo, non tiñemos así, tiñemos teóricamente, levaríamos ainda ahora 6 minutos do segundo pleno, e como estamos acabando, pois, por eso lles digo isto. Bueno, moi ben, entonces, doña Cati, entendín que me solicitaba votar por puntos, eu non teño ningún convinte, señor secretario, é posible, pois, facemos entonces esa votación por puntos. Así que vamos a votar a moción que presentou, según figura aquí no convocatorio do día,
o Partido Popular, o Grupo Municipal, mellor dito, o Grupo Municipal do Partido Popular, e don Jaime Germán Vázquez, do Grupo Mixto, experta Monforte, en relación co restablecemento do servicio ferroviario na zona sur de Lugo. Entón, votos a favor ao primeiro punto da moción. 4 votos a favor. Votos en contra? 10. 10 votos en contra. Queda rexeitado este punto. Punto número 2, que empeza polas palabras a tal efecto. Votos a favor? 4 votos a favor. Votos en contra? 10. Non é abstencioso. Queda rexeitado tamén o segundo punto. O terceiro dos puntos, que dá comezo pola palabra incrementar. Votos a favor? 4. Votos en contra? 10. Abstención non hai. Queda rexeitado. E por último, votamos o punto número 4, que empeza pola palabra retomar o compromiso. Votos a favor? 2. Votos en contra? 11. Abstencións? 1 abstención. Queda rexeitado ese punto. Por lo tanto, queda rexeitada, ainda que se votou por puntos, no seu conxunto, con voto de diferencia, con 2 votos de diferencia no cuarto punto, pois a moción presentada polo Partido Popular. E non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.